permitirnos entrar en sus hogares en esta hora donde la senadora que no es senadora en esta hora <laughs> es mi compañera de trabajo Farideh Raful y yo vamos Llevo a como compartir bueno, como, sí, sí, vamos a compartir con ustedes una entrevista muy sí, especial sí, sí. y un contenido entrañable porque él es así ha sido fundamental en la evolución democrática el Estado de Derecho en que aspiramos, en el cual aspiramos a vivir en nuestro país. Eh, con todos sus aportes a lo largo de toda una trayectoria intachable. Nos referimos, por supuesto, al presidente del Tribunal Constitucional, el más alto tribunal. Y señores, este año, el 28 de diciembre, termina su función de 12 años junto con otros cuatro miembros. Van a ser cinco miembros en la historia de este joven tribunal que van a haber tenido 12 años precisamente porque ya tiene 12 años. De fundado. Entonces, Correcto. ahora son nueve años sea el único amigo entrañable de la señorita aquí, de la sí, señora. El profesor querido y además es, uno de, es una de las personas que dio origen en sus debates, en la puesta en, el, en los temas de constitucionalidad a este alto tribunal. Si hay una conciencia constitucional en el mundo jurídico dominicano, se debe al profesor Milton Rey Guevara. Pero nosotros no queremos que usted piense que aquí vamos a dar una <laughs> cátedra de leyes. Vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de lo que a usted y a mí nos importa de qué ha hecho este tribunal a lo largo de todos estos años para beneficiarnos a todos los dominicanos las sentencias que han sido polémicas por, por supuesto que básicamente muy pocas más de seis6000 decisiones ha tomado este tribunal en esos 12 años y una de ellas fue bastante polémica vamos a hablar de esa también pero del ser humano. ¿Por qué no? Una persona querida y respetada por gente de todos los partidos. Vamos a conocer un poco de la formación que, que ha llevado este samanense orgullo de su tierra. Adelante. Doctor Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Nacido en la provincia Samaná, doctor en Derecho Público Mención Trevién de la Universidad de Niza, nice, Francia. Licenciado en Derecho Summa Cum Laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, diplomado de estudios superiores en Derecho Comparado, mención bien, Facultad Internacional de Derecho Comparado, Estrasburgo, Francia, diplomado de estudios avanzados DEA en Derecho Social, Universidad de Sorbonne de París, Francia, diplomado en Derecho del Trabajo Comparado, mención sobresaliente. Escuela Internacional de Trieste, Italia, Diplomado en Derecho Bancario Comparado. Escuela de Derecho Bancario, Barcelona, España, Certificados de Estudios Internacionales. Instituto del Derecho de la Paz y del Desarrollo, Mención Bien, Niza, Francia. Curso de Derecho Internacional Público, Academia de Derecho Internacional, La Haya, Holanda. Director de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde el 1988 a 1997, de la Maestría de Derecho Empresarial y Legislación Económica del Campus de Santo Domingo 1993-1996, catedrático de la Maestría de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales de la I Global, Soborn, y de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Ha ocupado destacadas funciones públicas como senador por la provincia de Samaná, embajador extraordinario y plenipotenciario en Francia y concurrente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Bélgica, Comunidad Económica Europea y Yugoslavia, ministro de Trabajo y Ministro sin Cartera, presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social y representante de la República Dominicana ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Presidente de la 92 Conferencia Internacional del Trabajo, miembro de la Comisión Redactora del Código del Trabajo de 1992 y de las comisiones redactoras de las reformas constitucionales de 1994 y 2010. Miembro fundador y primer director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Miembro del Instituto Latinoamericano de Ombudsman declarado en 2015. Miembro honorario del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid el reconocimiento a su trayectoria jurídica y defensa de los derechos humanos en el continente americano y en especial referencia a la República Dominicana. Condecorado por el gobierno dominicano con la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella, en el grado Gran Cruz Placa de Plata, 2004, por el gobierno de Francia con la Orden de la Legión de Honor, en el grado de Oficial, en 1999, con la Orden Nacional del Mérito, en el grado de Gran Oficial, 1987. Con la medalla de la Orden del Fundador de la Provincia de Samaná, Brigadier Francisco Rubio y Peñaranda, otorgada por primera vez en los 259 años de historia de Santa Bárbara de Samaná en el 2015. En el 2016 fue condecorado con el título de profesor honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América. En el 2022 le fue investido como doctor honoris causa por la Universidad APEC y el 1 de febrero del 2023 fue reconocido por el Senado de la República, entidad que resaltó su exitosa carrera profesional, así como su inquebrantable compromiso con la defensa, el impulso y la enseñanza de la Constitución. Ha publicado varias obras relacionadas con su carrera y trayectoria profesional, así como con temas legales y de interés nacional para la constitucionalidad de la República Dominicana. Actualmente es el magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, designado por el Consejo Nacional de la Magistratura en fecha del 21 de diciembre del 2011. Me siento muy complacido. Lo escuché cantar. Estuve en un lugar donde pude ver que es una persona realmente alegre, que es una persona que disfruta mucho el contacto con los demás, pero cantar, bailar. Y aquí nos decía, pero lo que más, más amo es la docencia. Entre todas las cosas que usted ha hecho, eh, los cargos que, que, que ostentó en la diplomacia, los que ostentó también... Eh, dentro del de Congreso, ahora con este tribunal, pero de todo, de todo, lo que más le gusta es enseñar a los estudiantes. Me ha fascinado siempre. Por supuesto, un saludo para Faride <laughs> <Bueno, risa> Alumna. Y ella dice profesora sí, profesor. Todavía me dice profesor <laughs> claro. donde quiera que me ve con gran cariño. Eso es un cariño mutuo. Y para ti, María Cela, que me siento tan honrado de estar con dos mujeres que conducen un programa de orientación y también que permite ver las cosas buenas de la vida. Dos mujeres que dan ejemplo en la televisión dominicana, en este caso en Colorvisión, todas las noches. Hace un momentito antes de que empecemos esta entrevista con otros temas, que usted ha sabido manejarse en todos los ambientes, una persona respetada por todos los partidos políticos, los políticos, sector jurídico, por supuesto, y gran parte de la población que ha logrado conocerlo. Eh, y querida, no solo respetada, sino también querida. Esa personalidad, esa educación, por supuesto, ha tenido contacto con... Gran parte de los líderes más importantes a lo largo de su trayectoria del mundo, no solamente nuestro, Mitterrand, la reina Isabel, en fin, ha conocido grandes personalidades y todo el mundo lo aprecia por esa educación exquisita y ese trato hacia los demás. ¿Qué significó Doña Ángela? Y esa parte personal me interesaría conocer. Siempre que tenemos grandes hombres, queremos saber dónde es que se forja ese gran hombre de tres mujeres. Tuve tres madres, y ese es un privilegio infinito, eh, se lo agradezco profundamente a Dios, Ángela, Elisa y Ferolina. Y entonces eh, Ángela, que era mi abuela, pero que me crió desde los cinco meses, eh, con el permiso de mi mamá y de mi papá, fue la fundadora del liceo eh, secundario en Samaná la primera maestra normal de segunda enseñanza que se formó en La Vega y que llegó a Samaná. Y, en consecuencia, decía doña Zoraida, heredia viuda azuncar, que Ángela era una de las maestras del siglo XX en la República Dominicana y que parecía tener el influjo de la Montessori en sus enseñanzas. Y, claro, eso demuestra la grandeza de la mujer dominicana un hombre que se forja esencialmente con tres madres tiene que salir bien orientado <laughs> y yo creo que a eso se debe bueno yo he disfrutado de, de mucha generosidad de mucha generosidad yo creo que eh, dios me ha premiado con una serie de bendiciones extraordinarias y lo que he hecho simplemente cumplir con mi deber lo que yo he podido hacer eh, pero esa formación de infancia, eh, fuerte, de, estricta. De, de, de estricta, de amor y del trabajo al estudio, mamá tenía unos grandes libreros en la casa y como ella se iba para el liceo, yo pequeño, muy enfermo, asmático, me pasaba el tiempo acostado con papel de trace, aceite de ricino, diciendo wow. mamá me muero y dejaba de ir a la escuela, tuve que hacer dos años, do, en un año dos cursos. Eh, segundo y tercero, para pasar al cuarto de la primaria, yo me dedicaba a leerme los libros. Muy pequeños, libros que eran, eh, yo creo, que tenían un contenido más allá de mis capacidades. Densos totalmente. Muy densos, por ejemplo. <laughs> Eh, para un joven ya de 10, 9 años, 10 años, leerse el libro La madre de Máximo Gorky, donde oh, se expresa Dios. lo social, la lucha contra el zarismo claro. uh -huh. en Rusia, eso era una cosa extraordinaria. O leerse Fabiola o las reinas de la catacumba, que era eh, la expresión de la persecución de los cristianos en, en Roma, también eso iba más allá de las posibilidades de, de un niño que después guardaba los libros antes de que mamá llegara porque yo no sabía si me podía si yo podía leer esos libros para mí no tu propio o sea no fue claro. que eh, ven ven mi hijo ponte a leer no, que no, la no, no, lectura no. es muy buena porque no. muchas madres se sienten frustradas porque han tratado o padres de que sus hijos lean eh, Insistiendo en esto, y sin embargo ve otros que sin que nadie los lleve de la mano se adentran en el mundo de las letras. Así es, María Cela. Sin embargo, yo tuve un año malo en la escuela primaria, el séptimo el séptimo curso. <laughs> Mi profesora era Melba Anderson, una tremenda profesora. Lo mejor que yo tuve fueron mis profesores en Samana. Era una cosa extraordinaria la formación que nos dieron. Como era y, antes. Y entonces, como era antes. Entonces, como mamá había sido directora del liceo, uh -huh. Todo, la más gran mayoría de esos profesores habían sido alumnos de mamá. Y entonces, pues que dieron queja y yo me, después pasé un mes que no estaba estudiando, me enderezaron y a partir de ahí había que mandarme a parar a estudiar, sobre todo en la universidad. Yo estudiaba todas las noches hasta la una, las dos, las tres de la mañana en Santiago. Yo vivía en la calle del Sol número 11, eh, en la casa. De Doña Lucía Víctor, tía de Vitico. Tía de Vitico de era un canchanchan mío. Eh, <laughs> cantamos juntos, disfrutábamos. Una familia, la Víctor, la familia Víctor, eh, Salvador eh, Víctor Aria, Doña Lucía, uh -huh. Don Víctor Víctor Aria, que era el papá de Vitico. Y, y yo, bueno, eh, lo que pasaba era que si habían libros de derecho civil de Masó, eh, yo veía el programa. Y todas las noches me leía tres o cuatro capítulos. Cuando iban a explicar eso ya yo me lo sabía. ¿Por qué el derecho? El derecho, hay dos factores importantes. Muy pequeñitos me preguntaban, ¿qué tú vas a estudiar cuando seas grande? En Samaná, ¿eh? yo decía, derecho internacional en Francia. Pero venga acá, wow. <laughs> un muchacho que no tenía ninguna, no, no tenían como la certeza. Lo de Lo que tenía era aspiraciones. Lo sí que señor. tenía era aspiraciones. Ahora, ¿qué influyó en mí? Eh, con apenas 15 años, el juicio de las hermanas Mirabal, mm. transmitido por radio. Transmitido es. por radio donde había abogados extraordinarios F. F. como... Valera Héctor, Benítez. Eh, 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 Valera Benítez Rafael. era el fiscal, la Jurisdicción Nacional. Fiscal. Pero estaba eh, Sánchez Morcelo, Miguel Ángel, eh, estaba Martínez, Carvajal Martínez. Mm -hmm. El juez era don Osvaldo Besoto, un, un gran conductor de, de ese proceso. Y a mí me fascinaba, eh, me fascinó Escuchar. ese proceso. Y entonces yo me fui inclinando hacia el derecho. Además, cuando mamá iba donde una señora que se llamaba Ida Clark, que vivía frente al Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia tenía una especie de ventanas y puertas, como en los salones americanos, donde sí. entran los vaqueros Ajá. y salen, que se mueve, Y yo me metía por debajo a oír. Las causas, pero un carajito. Entonces, <laughs> las causas que pasaban en el Palacio de Justicia. Y lo otro fue el conocimiento de la constitución del año de 1963. Eso. Ah. ¿Por qué? Porque lo publicaban los resultados. En aquella época había solo un canal de televisión, una cosa así. Publicaban los resultados en el diario El Caribe. Y esos debates a mí me fascinaron. Y eso... Eh, me ayudó enormemente y lo que llame es, es el puntal es la revolución de abril. Porque yo, con el amor que le tomo a esa constitución del 63, con esos debates, con esas discusiones nuevas sobre cuestiones. Términos de, novedosos. Novedoso, para, completo, este país. para un jovencito también, que lo que tenía 13 o 14 o 15 años, pues la revolución de abril, la más hermosa de América. ¿Por qué? Porque. La finalidad era la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y la vigencia nuevamente de la primera constitución social de la República Dominicana, uh -huh. la del 29 de abril del año que de que reconocía derechos que jamás aquí se hubiese pensado. Nunca se hubiese pensado. Se Esa constitución decía que la República Dominicana se fundamentaba esencialmente en el trabajo, uh -huh. no en el capital. Exacto. Los dos factores de la producción, claro. el trabajo y el capital. Eso era revolucionario. A eso se le llamó comunismo. Así es. Usted, mi mamá. Esa fue la que, campaña para desacreditar claro, también y hacer que la iglesia se volteara claro, contra el. Habían sectores el conservadores gobierno. también en la iglesia claro. que, que no entendieron el proceso. Pensaron. Eh, que pero sí. mira, mi mamá, biológica, quería que yo estudiara medicina. Mm. Porque tuve un tío, el doctor Pedro David Ray del Rosario, que fue 40 años director del Hospital del Seguro Social en Nagua y que trabajó en el Politécnico, en el Policlínico de Baúa del Piñar, bueno, pues tenía hasta los libros. Y la segunda madre mía, Elisa Altagracia Ray, fue eh, farmacéutica. Mamá solamente tuvo que pagar en la primera inscripción en la Universidad de Santo Domingo, se la ganó todas después. Wow. Y trabajaba aquí en la calle Sánchez en productos químicos y farmacéuticos. Y vivía en la padre Villini. Frente al Instituto Salomé Ureña, donde yo venía todos los meses con mis ataques de asma. Y todavía tiene asma. Todavía, ¿Todavía tengo todavía? asma. Pero usted desde muy temprano, lo marcó lo de la Mirabal, lo marcó la gesta de abril de 65. Eh, fue ya, pero ya usted tenía una conciencia social que se iba creando desde la secundaria, porque usted fue reconocido en la secundaria como un luchador también identificado con la causa a favor de los trabajadores. Sí, ciertamente. Donde a la mí... conquista de los derechos de los trabajadores todavía estaba bueno, muy en pañales. El ese Código momento. de Trabajo... Me oye, tener... oye, Faride, a mí me decían CECITRADO. CECITRADO. Y CECITRADO era Central, Central Sindical, Sindical, Sindical de Trabajadores Dominicanos. <laughs> Porque yo fui presidente. El primer año, el presidente de la ANES, que era la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios de fue un querido amigo, que es un querido amigo, está vivo, Efraín Valdrich González. Entonces, él renunció en el primer año. Eh, en un discurso que pronunció en una yola, porque el liceo nuestro estaba frente al mar, Ajá. en las alturas del eh, el edificio del viejo partido dominicano, y el recreo nosotros lo pasábamos debajo del matecoco y al lado del mar. Él renunció. Entonces a mí me nombraron presidente. Y yo fui presidente en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Y movilizaba a los estudiantes y entonces pronunciaba discursos. Que es, yo, yo me pongo a pensar eso. Yo digo, yo digo que Dios me bendijo. Porque el discurso principal de la celebración del 14 de junio del año de 1963, Ajá. en un meeting que se realizó en el Parque de Samaná, en una tribuna de madera que era de la época de Trujillo, lo pronuncié yo y lo que tenía era 15 años. Dios y los mío. grandes me dijeron: Tú eres que tiene que hablar. Eso, eso ahora yo no lo concibo. Eso era una época de ilusiones, de confusiones, eh, de esperanzas tremendas. Y por eso es que me ponen cesitrado. ¿Secitrado? Ya en el 65 ah, me iban a deportar para Martinica. ¿Cómo? Sí. ¿Y, yo, y, y quién me protege a mí? El Padre Enrique Podvin, canadiense, quebecuá, misionero del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Guau! Wow. Eh, y, y ya nos dirá, porque vamos a hacer una pausa, pero le voy a dejar un tema que yo sé que usted es apasionado con el mismo. Es, por supuesto, el tema de la nacionalidad de los dominicanos y de los haitianos. Y es un tema que a todos los dominicanos nos interesa. Vamos a hablar de esto, porque esa sentencia de la 168 creó un movimiento de fuera y de dentro del país y fue muy criticada por ciertos grupos. Eh, y además, recientemente hemos tenido también ataques eh, de racismo en República Dominicana, poniéndonos una alerta como país racista, eh, cosa que nos ha sorprendido. Pero estamos viendo que hay una situación desde fuera con mucha presión ante lo que ha hecho el presidente dominicano desde que tomó el mandato, que ha sido asumir esa postura. Yo quisiera que usted nos hablara de todo eso cuando regresemos y si ustedes tienen alguna pregunta interesante que hacerle al magistrado, ¿por qué no? Sasha nos la comparte a través del Twitter. Ya volvemos de la pausa. El programa... Que con él hay tanto de qué hablar ha dejado una huella indeleble en la historia jurídica de República Dominicana, además de la constitución del 2010, el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social. Eh, nos falta mucho para alcanzar todavía ese estado de derecho con el que aspiramos, al que soñamos que para todos y todas por igual en República Dominicana, pero ha contribuido de una forma importante al mismo. Le hacía la pregunta, don Milton, en el segmento anterior. El tema haitiano es un tema delicado. Con la sentencia 168, hace ya muchos años, nueve años, diez años, ¿cuánto hace de esa sentencia? Fue en 2013. 2013. 10 años. Diez años. años. Se generó un movimiento de fuera de República Dominicana y dentro de República Dominicana en contra de la misma. Eh, se dijo que era discriminatoria, que incluso era. nos hicieron, nos acusaron de dejar a mucha gente sin nacionalidad, producto de esa sentencia. Y a mí me gustaría, ese momento tuvo que haber sido difícil para ustedes. Porque fue un movimiento importante en los medios de comunicación y, por supuesto, de organizaciones internacionales. Eh, ¿Por qué no es así? Y que usted se lo explicara a la gente, aunque yo sé que lo hace con frecuencia, pero creo que todavía nos queda, nos necesitamos escucharlo. Mira, María Cela, esa sentencia se midió cuando salió y tenía el 86% de aprobación del pueblo dominicano. Es la sentencia más comentada y menos leída en la historia dominicana. El tribunal ha tenido, en primer lugar, se presentó una obra que se llama La sentencia 168, una defensa esencial, que fue editada por el magistrado Justo Pedro Castellano Curi, pero 400, 500 páginas donde hay opiniones de todos los dominicanos que apoyaron eso. eso. Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo que pasa es que ese pueblo no se pronunciaba, porque lo que se pronunciaban eran los que tenían otros intereses, porque inventaron la tesis de que nosotros habíamos desnacionalizado. Y eso supone una ignorancia supina de los fundamentos del derecho internacional privado. Y yo te voy a tratar, y, y a Faride, que, que, que es jurista muy destacada, voy a tratar de explicar la cosa. Lo primero es que ese caso no lo inventó el Tribunal Constitucional. Ese caso se presenta en el juzgado de primera instancia de Monteplata en el año eh, 2013 y eso más o menos en el mes de julio, el 30 de julio, y llega al Tribunal Constitucional en el mes de septiembre. Entonces, el Tribunal empieza a trabajarlo como trabaja todos los casos. Nosotros tenemos el, el sistema institucional mejor de tribunal constitucional en toda la región, porque los casos eh, eh, siguen un orden que se establece en el CIGE, que es el sistema integral de gestión de expedientes. Nadie puede cambiar un expediente, ni puede ponerlo antes, ni puede ponerlo después. Eso fue una donación de un software millonario que nos hizo... El Tribunal Constitucional del Perú, por las relaciones de amistad que yo desarrollé con el presidente del tribunal de entonces, don Óscar Urbiola. Entonces, bueno, el tribunal estudia el caso, cómo se hace, y por una decisión de 11 de 13, ¿verdad? Decide lo siguiente: que es darle protección a las recurrentes, porque. Porque la decisión atacada eh, se sustentaba en que a esa persona se le quitó un documento que se suponía que era un documento no legítimo. Y el tribunal dijo, no, no, no. Le dice a la Junta Central Electoral, usted no puede hacer eso, devuélvale ese documento a esa señora. Y si usted cree que ese documento... No tiene las garantías jurídicas necesarias, entonces usted somete a la justicia para que se decida eso. Y además, el tribunal dice el plan de regularización que aparecía en la ley de migración, de migración. del año 2004. Una deuda vieja. Del año 2004, de agosto del 2004, no se había implementado. ¿Y qué dice el tribunal? Pues sencillamente hay que implementarlo. Entonces se inventan que nosotros desnacionalizamos 300.000 eh, ciudadanos de ascendencia dominicana. De ascendencia haitiana. Bueno, eh, eh, do dominicanos. Eh, eh, con otro tipo de ascendencia, porque de, también se lleva de, se iban de otras Habían, otras nacionalidades, Habían de otra nacionalidad. Pero sí. la mayoría era la mayoría haitiana. Sí, sí. Pero óyeme esto, ¿cuáles son los dos sistemas de nacionalidad? Existe lo que se llama el Yusanguini. Eso significa que la nacionalidad se transmite por la, por la sangre del padre o de la madre. Existe el sistema que se llama el jus soli, que es por el nacimiento en de un determinado territorio, y por el otro lado existe el sistema mixto, donde hay una mezcla como la República Dominicana del jus y del jus soli. En la República Dominicana, desde el año de 1929 antes de la era de Trujillo, la constitución señalaba que eran dominicanos los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de diplomáticos, de diplomáticos. radicados en la República Dominicana y de extranjeros en tránsito. Eso se mantuvo en todas las constituciones dominicanas desde el año de 1930. 29. La nacionalidad no es un producto que se compra en un supermercado. La nacionalidad, el único que puede otorgarla es el Estado. Un Estado sobre la base de los principios que fundamentan el otorgamiento de la nacionalidad. Claro. Porque la nacionalidad está ligada a la nación y la nación es el producto de elementos materiales y Correcto. espirituales cuáles son los elementos materiales, el suelo, el territorio, la lengua, la raza, la religión. Pero los elementos espirituales son voluntad de vivir en común, comunidad de recuerdos históricos, sueño de futuro compartido. Entonces, cuando Renan hablaba en, en Francia de la nación, decía que la nación era un plebiscito cotidiano y que... Así como la nación era, la afirmación, era un plebiscito cotidiano, el individuo, cuando tenía una nacionalidad, demostraba una afirmación perpetua por la vida. Entonces, eso tiene una razón. Entonces, la República Dominicana siempre mantuvo eso. Y entonces, es bueno que ustedes sepan y que el pueblo dominicano sepa que en el caso del hermano país haitiano, la constitución haitiana consagra sí. el jus Es decir, todo hijo de haitiano, de haitiano es haitiano, aunque nazca en la Conchinchina. Aunque no tenga pasaporte, ni documento, no, de oíme, identidad, ni nada, porque Ucrania, no tiene. En Rusia, en la Conchinchina. No, no tiene. ¿eh? Es, uh -huh. haitiano. es haitiano. Pero el dominicano que tiene un hijo con una ucraniana, con una rusa, con, con una alemana, con una tongolesa, lo que sea. Ese muchacho es dominicano Dom, por la sangre. Entonces, dominicano. ¿dónde está la patria? patridia Apatridia significa conflicto no negativo de nacionalidad que no tienen nacionalidad. Eso es sencillamente la prueba de la manipulación grosera contra un país noble y generoso como es el dominicano. Jurídicamente, eso no se sustenta. María Cela y Faride. Nosotros hicimos dos seminarios aquí en la República, uno aquí en la República Dominicana y otro en la Complutense de Madrid. Y posteriormente en la Universidad Complutense de Madrid me condecoró con ser miembro honorario del de, eh, Comité de Derechos Humanos de la Complutense. ¿Por qué? Porque en esas dos, eh, esos dos coloquios que se hicieron, uno en Santo Domingo y el de la Complutense, donde estaban los mejores profesores de Derecho Internacional Privado, uh -huh. quedaba claro que aquí no había patria, no la ha habido. Puede haber el caso de una persona, un niño abandonado, que no tiene padre, que, no padres, se que quién murieron es su los padres. Su mamá. Eso es una cosa. Pero ¿cómo le van a decir? Eso se demuestra la manipulación de los sectores antidominicanos en el exterior. Porque claro, si hay usanguinis en los dos países, ¿cómo van a ser? No. Si el hijo de un alemán que nazca en cualquier parte claro. de Alemania, es alemán, y el hijo de un dominicano, no importa dónde nazca el dominicano, el hijo de un haitiano. No, no importa dónde nazca, es haitiano. Pero Entonces... nuestra nación, así como usted acaba de decir, que eso han sido ataques. Ha sido a lo largo de muchos años más que ataques, presión, presión hombre. de distintas formas y utilizando distintas herramientas, porque nuestra nación tiene una situación geográfica que la coloca en una situación difícil, porque está al lado del país más pobre de todo este hemisferio y con una situación que está que cada vez es más caótica. Ahora tuvimos eh, la alerta por supuestamente ser eh, racistas en República Dominicana para toda aquella persona de color de los Estados Unidos que todos protestamos. El congresista Espaillat estuvo abogando para que se eliminara y también María Elvira Salazar estuvieron haciendo un gran trabajo. El mismo presidente ha hecho un trabajo extraordinario también parándose de frente a toda la comunidad internacional, pero en este caso los Estados Unidos. Ahora la van a quitar. ¿Usted cree que también eso es parte de, de la presión? ¿Y qué es lo que se busca con República Dominicana frente a Haití? Mira, un país en el mundo situado en la misma trayectoria del Sol, ese es nuestro país y cerca eh, de una estructura imperial que tiene sus propias reglas, porque no olvidemos, y esto es histórico, ¿eh? yo solamente uh -huh. hablo de hechos históricos, ¿en qué administración se invadió la República en el año de 1916? En la administración de, eh, demócrata, sí, el Partido demócrata, de Woodrow Wilson, un de gran presidente, el hombre de la Liga de las Naciones. ¿En qué administración se invadió la República Dominicana? También, que Wilson. provocó una guerra patria. La más hermosa revolución Nuestra de América Johnson. en el año 65. Demócrata. En una administración demócrata, el presidente Johnson, uno de los más grandes presidentes norteamericanos, a pesar de que sobre él pesa la, la invasión a la República Dominicana y haberle dado al conflicto de la guerra de Vietnam una proporción sí. que los llevó a la derrota. Uh -huh. Entonces, también demócrata. Entonces, la vida es así. Eh, y entonces. Nosotros hemos tenido un déficit de representación diplomática de la República Dominicana. En un momento determinado, cuando esa sentencia salió, a los diplomáticos dominicanos se les decía que cuando ese tema se plantease, los organismos internacionales en el lugar. Wow. Pero eso es una. Eso, eso es una ¡Qué cosa barbaridad! Que Dios no la, no, no la puede bendecir. Y se iban. Y se iban. Ahora no. Porque usted es lo que tiene que ir al debate de las ideas y explicar las cosas. Y entonces, obviamente, nosotros hemos tenido una desventaja porque no hemos salido a explicar y decir lo que es una realidad incontrovertible, que esa sentencia no nacionalizó a nadie y que en consecuencia, lo que pasa es que hay muchos ciudadanos de ese Estado no tienen documentación? ¿Por qué no ha sido un éxito el plan de regularización? ¿Cuántos eso, miles de millones gastó el gobierno dominicano? ¿Para qué? No La podía. montaña alumbró un vigañuelo. Un Entonces, eso no puede ser. Todo ese dinero se gastó. Pero si tú no tienes documentación. Entonces, el Estado del cual sale o surge un ciudadano es responsable a de, darle, de darle su documentación. Ese pueblo, vecino, es un pueblo generoso y bueno. No tiene la culpa de lo que ha enfrentado. El eh, porque el problema es, veamos si hay una estructura, ¿cuántas horas todavía tú trabajas? ¿Cuántas horas yo trabajo? Uh -huh. Yo todavía a mi edad. ¿Cuántas horas trabaja Faride este pueblo, la juventud hace una maestría, dos sí. maestrías, los obreros dominicanos se fajan a trabajar. ¿Por qué nosotros tenemos que resolver los problemas de los que no pueden resolver sus problemas? Porque uh -huh. su clase dirigente es incapaz de hacerlo. Usted cayó en la lista de Claude Joseph, en la lista de no <laughs> pues, non grato para Haití eh, mira, que él propone, porque eso mira, no significa que, no, que lo sea. Mira María Cela, <laughs> ¿qué le pareció yo eso? Te, yo he tenido eso fue por eso. un gran cariño. <laughs> por el pueblo haitiano. Yo tenía, he tenido grandes amigos. Recuerdo ahora mismo a Sergio Gil. Cuando yo era embajador en Francia, yo protegía a todos los exilados haitianos. Pero además de eso, déjame decirte, yo fui el que tradujo el, el discurso del presidente Guzmán en la reunión en Jimaní Paz, cuando se, se, se inauguró el dique derivador. Entre Jean-Claude Duvalier y el presidente Guzmán. Pero después yo era el enviado para mejorar la situación de los obreros temporeros, agrícolas, haitianos que venían a la República Dominicana, porque en el gobierno del presidente Balaguer, al final, él dejó eso a la libre y había un grupo de generales que mandaban buscones a Croix de Buque y traían a ah, los trabajadores haitianos es. sin ninguna protección. Pero déjame decirte, yo trabajé del año 2000. Eh, 2004 hasta el 2007, en Juana Méndez y en Dajabón y en Santiago, con la empresa de Fernando Capellán. Es una empresa que hoy tiene, Codevi, tiene 18 mil sí. trabajadores, de los cuales 16 mil son haitianos y 2 mil dominicanos. Así es. Pero esos 16 mil haitianos trabajan dignamente. Correcto. Con una gran productividad. Y viven en Juan América. Y, a sus niños y no vientero. vienen a la República uh -huh. Dominicana. Así es. Y entonces... Pero no se ha podido replicar a lo largo de toda pero, la frontera. No, pero ese es otro tema. Ese modelo. Porque Fernando Capellán es un capitán de industria. Pero, no pero déjame decirte una cosa, porque yo era muy amigo del de, presidente Preval. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ahí había un sindicato, que lo hay, que se llama Socoba. Pero Socova, ese sindicato era parte de una intersindical que se llamaba Batallubrier, que era trotskista. Entonces, la empresa perdió de cuatro mil y pico de trabajadores, bajó a dos, porque se fue Saralí, bueno, una serie de cuestiones. Yo logré el primer convenio colectivo de condiciones de trabajo. Y después se renovó. Yo dormía en Dajabón. Yo viajaba a Santiago todos los días. Yo vivía en los cerros de Gurabo, en una casa que le puse el convento, porque había dos técnicos norteamericanos y yo, y ni siquiera mi cuñada de la época podía entrar. Y eso por amor, por amor a una obra como la de Fernando Capellán, que es la que nosotros debemos desarrollar. Exacto. Pero óyeme, los dominicanos no podemos resolver eso. Y debo no. decir lo siguiente, para mí, mi humilde criterio personal, no tiene que ser compartido. Pero ningún presidente de la República ha afrontado ese problema con la dignidad y la fortaleza espiritual de Luis Abinader. Y este pueblo algún día, ahora o después tendrá que reconocerlo, porque la batalla que libra usted no ve... Todas las maldades que se le hace a este Con la pueblo. Pero este pueblo se es merece terrible, toda esa cosa. Es terrible. ¿Y cómo nos perjudican a nosotros? Pero yo los dominicanos? te digo acusar eh, a este pueblo de racista, pero explícame eso. Hace que mucha gente crees debe de ver. Eso es posible. Cuando aquí, vivimos de turismo. Aquí, eh, eh, el marido más amoroso que puede ser rubio. Le dice Modena, a la mujer, Modena, mi, Modena, mi negra adorada, mi negra, y la mujer le dice, mi negrito adorado, a un, rojo, a un rubio con Se los ojos azules. Acaba el Eso tiempo. es una ofensa a este pueblo. Se nos acaba el tiempo. Faride quería tocar un tema que era muy importante, si lo podemos hacer rapidito, pero eh, por supuesto es lo que ha significado estos 12 años de trabajo, esta fundación de este Tribunal Constitucional y, y que ya usted está a punto de dejar en este año, pero lo que se ha logrado para los dominicanos, las sentencias que no es solamente la 168, que son tantas, que han marcado un antes y un después para muchas situaciones de estado, del estado de derecho. Sí. Eh, eh, ¿Usted cree que nosotros podemos decir que hoy día vivimos en un estado de derecho? Hemos avanzado para enormemente para todos y todas. Hemos avanzado de la enormemente. Misma manera Y déjame decirte una cosa: sin justicia constitucional no hay democracia. Y es, y ¿Por es, qué? Bueno, porque la justicia constitucional lo que busca es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Ese trípode le da a la característica nueva que tiene el Estado dominicano en virtud del artículo 7 de la Constitución que proclama el Estado Social y Democrático de Derecho. El Estado Democrático de Derecho es el Estado de la Libertad de los derechos civiles y políticos, el estado social, es el de la solidaridad, de la justicia social, del progreso, Exacto. de los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, deportivos, difusos, y mm. esa es una realidad, esa es la constitución más avanzada de Iberoamérica. No lo digo yo, lo dicen los grandes maestros españoles. Entonces, a nosotros nos falta todavía un camino por recorrer, aquí no quieren enseñar en la escuela, la en la escuela pública. En, el, en, el, a en el bachillerato y en la primaria no Por quieren enseñar la constitución enseñarnos. como asignatura. Hemos ido sino dejando atrás transversalmente, eso. transversalmente. pero ven acá. Magistra, pero hemos, la constitución y está, no está es una... hecha para niños también. Nosotros, el tribunal oye, ha trabajado nosotros, mucho, nosotros pero... Una... hemos hecho de todo, sí, mira, sí. mira. este de bolsillo. Yo tengo ¿Tú crees bolsillo. que aquí el Estado Dominicano no debe mandar a hacer 10 claro. millones de constituciones de esas? Así es. Pero nosotros tenemos la constitución infantil que la autora de la Constitución infantil es sí. la, la profesora es. Dulce Eso, Vargas de Castellano, una que tarea fue que la hizo es una tarea pendiente. Pero que ¿por, tiene ¿por, qué, ¿Por qué tienen tantas reticencias? ¿Tú sabes por qué? Puede más Porque Pedro Enrique Ureña decía uh -huh. que solo la cultura salva al pueblo y yo he dicho que solo la Constitución libera al ciudadano. No quieren ciudadanos liberados que pueden reclamar su derecho y, que son y ejercer sus deberes. Ciudadanos críticos. Entonces eh, nosotros tenemos mucho que hacer en ese campo y el Tribunal Constitucional ha sido un faro que ya se considera. A mí me dijo el, el hace poco presidente del Tribunal Constitucional español, hace como tres meses, Pedro González Trevijano, un gran maestro, que me dijo delante de los jueces que quisieron reunirse conmigo, como siempre me recibían todos los jueces del Tribunal Constitucional Español, que ellos querían ser un tribunal ciudadano como el Tribunal Dominicano. Un tribunal ciudadano. Porque nosotros le hemos abierto de par en par las puertas del ciudadano a ese espacio. Y eso en 12 años. Ojalá que continúe así este tribunal. Hay que hacer un esfuerzo porque eso no se pierda. Es que no se pierda y, lo que se ha Y cuando alcanzado. vayan a elegir... En el momento, en diciembre de este año, los cinco nuevos jueces tienen que hacerlo sobre, la, sobre el criterio de la calidad, de la probidad, Exacto. del compromiso. ¿Qué hará Milton Rey Rey Guevara a... a partir de diciembre? Eso preguntaba que... nuestra, nuestro público. Que... ¿Qué hará? Lo quieren de canciller, Wendy, Hanna, Wendy Hanna? ¿Qué hará Milton no, no, Rey Guevara? No, 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 no. Yo voy a la. Aparte vida... de seguir cantando bailando porque baila muy pero bien. Pero tiene mucho que hacer todavía, ¿qué, ¿Qué va a hacer? ¿Qué, qué quiere hacer? Pero cuando... Yo soy un hombre joven, donde quiera que yo llego me dice, pero usted tiene 60 años, tenemos muchos años, y tengo <laughs> las energías, entonces, ¿qué voy a hacer? Dedicarme a la vida privada, seguir en la docencia universitaria, escribir mi memoria, que ya empecé. ¿Y, a si recolectar... lo, ¿Y si lo nombran en una posición así no como, acepto, por ejemplo? No acepto posición pública, uno tiene que saber retirarse, yo necesito disfrutar. Vivir. Cantar de la vida, cantar. Bailar, mirar, cantando ama, y bailando. a <laughs> la playa. El hombre es que nada. mejor baila. Gracias ya, ya, por ya. haber estado con nosotros. <laughs> Qué honor. La verdad es que escucharlo es una cátedra, por eso el programa lo dedicamos prácticamente a él. Vamos a hacer una pausa ahora, tenemos a Checho que no sé si nos dé tiempo, me va a matar, pero escucharlo es un deleite, pero además es, 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 es una verdadera cátedra universitaria y de derechos. Yo creo que todos aprendimos, ¿verdad que sí? Tú estás diciendo así, Jan, tú también aprendiste. Lo quisiéramos toda la semana dando clases, pero, pero a él no le gusta dar pero, entrevistas. Pero, oye, Como él es juez. María Cela, déjame decirte. <laughs> yo tengo un niño de tres años y otro de cinco. Yo, yo te dije sé, que yo tengo siete no, hijos y ocho nietos. Yo no lo yo quería te, decir. Un saludo a Ricardo Joana. También. No, verdad, no, no. ¿Sabe, sabe, ustedes saben lo que es eso. Pariendo todavía a esta edad. Ese es otro capítulo. Ah, gracias por haber estado, gracias, <laughs> Nos que, Hacemos una pausa y ya volvemos. <laughs>